Hola niñas y niños, el día de hoy en la clase de música vamos a hablar sobre una de las propiedades del sonido. La propiedad del sonido que hoy vamos a trabajar es el timbre. En clases anteriores ya habíamos conocido lo que significaba el timbre, pero sin embargo hoy en día lo vamos a poder ver a través de este video y clase grabada, ¿cierto? De manera mucho más práctica, ya que en este momento me encuentro con instrumentos de distinto tipo. Cerca mío, entonces vamos a poder ejemplificar de mejor manera. Ya, el objetivo entonces va a ser comprender una propiedad del sonido, en este caso sería el timbre. El timbre vamos a mencionar que es la identidad sonora de un elemento, es decir, es el sonido particular que emite un objeto, ya sea un instrumento musical, un animal, ¿cierto? Cuando se rompe un vidrio, una acción, etcétera. ¿Ya? Hoy día vamos a conocer distintos timbres de instrumentos musicales. Vamos a comenzar con un instrumento muy conocido para ustedes y voy a aprovechar de irme haciéndoles una mención breve de cada instrumento. Este instrumento que tengo acá es una guitarra de tipo electroacústica. Eso quiere decir que yo la puedo utilizar sin necesidad de un parlante, sin necesidad de electricidad, y cualquiera que quiera escuchar su sonido lo va a poder hacer debido a que tiene una caja de resonancia, que es este agujero que ustedes pueden ver acá adentro. Entonces el sonido entra por ahí, choca dentro de las paredes de la guitarra y luego sale con mayor fuerza. La guitarra tiene 6 cuerdas. ¿Ya? Y este es el timbre de la guitarra. Por acá también tengo otro instrumento de cuerda, uno que es muy querido por mí, ¿ya? Este es un instrumento que proviene y lo observamos principalmente en países como Venezuela y Colombia, ¿ya? Se llama cuatro. Es un instrumento de cuerda, es muy parecido a la guitarra, pero es más pequeño, ¿ya? También tiene una caja de resonancia, al igual que la guitarra, y eso permite que el sonido, como dijimos, entre por ahí, ¿cierto? Y salga con mayor fuerza, produciéndose el sonido. Tiene 4 cuerdas. ¿Ya? En Chile nosotros tenemos algunos grupos musicales que, dentro de las influencias musicales con las que cuentan ellos, el 4 forma parte de sus composiciones, como en canciones de Inti Illimani y Congreso. Ese es el sonido del 4. A continuación vamos a ver otro instrumento de cuerda y el último de cuerda que vamos a ver hoy, porque en este momento no tengo ningún otro en mi poder. Lamentablemente se les cortó un par de cuerdas, pero igual sirve para que lo observemos. Esto que tengo acá es un charango, ¿ya? El charango es un instrumento de cuerda que principalmente se puede observar en países como Perú y Bolivia y en el norte de Chile, debido a que estos son países que limitan al norte con nuestro país, ¿ya? Es un instrumento pequeño. Si se fijan, en comparación con el tamaño de una guitarra, es bastante pequeño. Tiene más cuerdas que la guitarra y tiene más cuerdas que el 4. En el caso del charango, como dijimos que se llama este instrumento, tiene 10 cuerdas. ¿Cómo podemos darnos cuenta también de la cantidad de cuerdas que tiene cada instrumento? Si observamos este sector de acá, que se llama clavija o clavijero, aquí encontramos una perilla que es la que nos permite tensar, es decir, estirar o aflojar cada una de sus cuerdas. Entonces, si yo las cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me puedo dar cuenta que el charango tiene 10 cuerdas. Estas cuerdas están ordenadas en pares. Si yo acerco, ahí ustedes pueden observar que van en parejas. Es un instrumento bastante agudo y debido a que es pequeño. Y ese es el timbre del charango.
serían los instrumentos de cuerda que vamos a observar hoy. Ahora vamos a pasar a ver instrumentos de viento, ¿les parece? Vamos a comenzar entonces viendo este instrumento que tengo acá. Esto es una quena. Es muy parecido a una flauta porque es cilíndrico, ¿cierto? Y tiene agujeros. Pero a diferencia de la flauta, niños, si se fijan, este instrumento le falta un pedacito ahí, ¿cierto? Y si uno mira, se puede dar cuenta que no tiene absolutamente nada adentro, ¿se ve? ¿Fijan? Y es porque para poder reproducir sonidos con este instrumento, el instrumento debe ser completado con el cuerpo del intérprete. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que apoyarlo en tu mentón, bajo el labio inferior, y soplar hacia abajo, así. Y esto va a permitir que el sonido se emita. ¿Quieren conocer el timbre de la quena? Si yo soplo igual que una flauta, no va a sonar, ¿ya? Recuerden, la quena es un instrumento de viento, se completa con el mentón. Acabamos de conocer su timbre. Se escucha, este instrumento se escucha mucho en la música también que pertenece a Perú, Bolivia y el extremo norte de nuestro país. Ya podríamos decir que si hablamos de instrumentos que complementan la música y el folclore del norte de Chile, vamos a encontrar el charango y vamos a encontrar también la quena. Además de la quena, tengo otro instrumento de viento, este que está acá. Este que tengo acá es un teclado de viento, mejor conocido como melódica. La melódica es un teclado como el del piano, pero la diferencia es que funciona con viento. Recordemos que los instrumentos de viento son todos aquellos que pueden emitir sonidos debido al aire que circula dentro de ellos. En este caso yo tengo esta manguerita aquí, con la cual yo voy a soplar. Si yo no soplo, no va a sonar. ¿Quieren conocer el timbre de la melódica? El timbre de la melódica. Cerca, el sonido sale por ahí afuera. ¿Se fijan? De viento. Vamos a pasar al siguiente. Y al último de viento que tengo acá es el acordeón. El acordeón, a diferencia de la quena, de la melódica, de la flauta, de otros instrumentos de viento, tiene un mecanismo que le permite que tú no tengas que soplar para que pueda sonar. Ya tiene adentro esta especie de fuelle, le vamos a llamar, es la parte del acordeón que es la que respira, la que inhala y exhala. Escucha. Es como cuando nosotros inhalamos y luego exhalamos. Ya, ese aire que ingresa y que sale expulsado del instrumento permite que este suene. Y el timbre del acordeón, que lo podemos observar en la música de la zona centro de Chile y también del sur de Chile, es así. Si yo no muevo el sector de acá y permito que ingrese el aire,
¿cierto? El acordeón no va a emitir ningún sonido. ¿Le gustó el timbre del acordeón? A mí me encanta. Y también está compuesto por un teclado muy parecido al del piano, y acá tenemos una botonera, tenemos botones que representan acordes, ¿ya? Más adelante lo vamos a aprender. Vamos a ir a cerrar nuestro acordeón y vamos a pasar a las percusiones para terminar con la clase breve del día de hoy, que es conocer una propiedad del sonido. Dijimos que estamos trabajando, ¿cierto?, con la propiedad del sonido, que es llamada el timbre. Dijimos que el timbre era la identidad sonora de un elemento, que podía ser un instrumento o podía ser un animal, ¿cierto?, una acción. En este caso, hoy día estamos trabajando con instrumentos. Hasta ahora hemos visto la guitarra, el cuatro, el charango, en lo que son instrumentos de cuerda. Continuamos con la quena. Luego vimos también el teclado de viento, el acordeón en el caso de los instrumentos de viento, ¿cierto?, de aire. Y ahora vamos a finalizar con los instrumentos de percusión. Vamos a comenzar con este que tengo acá, que es un pandero. A diferencia de la pandereta, este cuenta con un cuero, ¿cierto?, que si lo golpeas está tenso. Es muy parecido a el cuero de un tambor, ¿cierto?, de un yembé, para los que conocen el yembé. El timbre del acordeón es este. Instrumento de madera, pero su sonido, su timbre principalmente, es emitido por estas fichas de metal que se pueden observar ahí muy cerca. ¿Se fijan? Ahora vamos a pasar a este que tengo acá. Este instrumento es un instrumento que proviene de la Polinesia. Se llama toere. Originalmente son mucho más grandes. Este es un toere piti. Piti significa pequeño, ¿ya? El toere está fabricado con madera, como pueden observar, ¿ya? En la isla los fabrican con troncos de árboles que son ahuecados adentro, y esto permite que pueda provocar un sonido. Recordemos que los instrumentos de percusión son todos esos instrumentos que emiten sonido debido a que tú los percutes, que los golpeas o que los agitas. Ya en este caso se requiere de este palo, ¿cierto?, de esta baqueta para poder hacerlo sonar. Tiene dos posiciones: una posición acá arriba y una. Ese es el timbre que corresponde al toere. Y para finalizar, no, me acuerdo, acabo de acordar que tengo otro más, este que está acá. Este es muy lindo, y de hecho, si a ustedes les gusta mucho su sonido, en Play Store ustedes pueden encontrar una aplicación de este instrumento. Este instrumento se llama kalimba, ya también es de percusión. Este está confeccionado con un coco, que lo ahuecan, y en la parte frontal se coloca una base de madera que sostiene estas metálicas, y su timbre es este. Así que si este les gusta, pueden descargar la aplicación que les mencioné. Y ahora sí, con este vamos a terminar. Esto que tengo acá se llaman baquetas. Generalmente los bateristas las usan, así que yo creo que ya las han visto antes. Lo que yo tengo acá a mi lado es una caja redoblante. La caja redoblante ya también forma parte de una batería. En este caso tengo solamente la caja redoblante. Cuando ustedes mencionan todo este tipo de instrumentos como tambor, quiero que recuerden que la familia de los tambores es una familia muy grande. Ya, por lo tanto, no podemos llamar tambor a todo lo que observamos que tiene un cuero, ¿cierto?, y que es golpeado ya sea con las manos o con baquetas. En el caso de la caja redoblante es necesario golpearla con baquetas, y el sonido de la caja redoblante es este.
Entonces vamos a hacer ahora una síntesis de lo que vimos hoy día. Trabajamos con nuestro piano segundo, como dijimos, ¿cierto? Hablamos de lo que correspondía al timbre. Dijimos que el timbre era la identidad de cada sonido. En este momento no estamos observando ningún instrumento en mis manos, pero, por ejemplo, si yo hiciera este sonido, al escucharlo podríamos decir que es el charango. ¿Por qué? Porque ya pudimos conocer su timbre, ¿cierto? Si escucho esto, el pandero. Si escucho esto, la caja redoblante. Y a ver, vamos a trabajar. ¿Y este? La guitarra. Bueno, espero que les haya servido la clase el día de hoy. Y nos vemos en una próxima ocasión para trabajar con una nueva propiedad del sonido. ¡Chao!